El nuestro solo era uno de los tres artefactos, ¿no? Están también el artefacto del cuerpo y el artefacto de la mente. Sí, y ambos están guardados en las cámaras de la academia. Y no son tan animados como el artefacto del alma. La escalera del vestíbulo supuso un desafío. ¿Qué son los tres artefactos, Amadeus? Sé tanto como cualquier otro mago. Son tres contenedores mágicos encontrados en las ruinas de los enanos hace años. Muy pocos han podido acceder a su poder. ¿Quién los construyó? No se sabe. Pensaban que fueron los enanos, pero no lo creo. Porque no se parecen a nada que hayan creado los enanos. Sospecho que tendremos que ir a la cámara en la que están los otros artefactos. ¿Puede que el humo negro se dirija hacia allí?
Quizá las formas de las paredes tenían algo que ver con el enigma. Está poseyendo la academia. No me dan miedo unas cuantas guaraní. Espero que mueran tan rápido como han cobrado vida. Thank you.
Aquí hay un montón de libros sobre los artefactos. Y sobre nosotros, ya que hemos estado cargando con uno desde hace años. Espero que mencionen mi capa roja. ¿Qué? ¿Alguien ha escrito sobre mí? ¿Sin permiso? Yeah.
estudiando los artefactos de poder. Los artefactos de poder siguen confundiendo y asustando a los magos de la Academia Astral. Los artefactos se hallaron hace cientos de años en unas ruinas de los enanos. Pero pocos eruditos mencionan que los tres objetos estaban ocultos en lo que parecía ser la celda de una prisión, más que un... Aquí hay partes afiladas. Mucho cuidado. Entonces, ¿es buena idea seguir al humo negro posesivo por toda la academia? Tú eres el mago, deberías saberlo. ¡Única poseída! ¡Cómo poder cargarla! ¿Cuál es este? Es el artefacto del cuerpo. Parece que todo está en orden. Thank you.
El tercer artefacto de poder estaba en la última cámara. Había siniestras energías en él y explotó. ¡Soy libre! Un placer conoceros a los tres, por fin. ¡Soy Sarek el Inmortal! Gracias por ayudarme a escapar de esas prisiones ridículas. ¡Llevo despedazado 1000 años! Espera, ¿todos estos años has estado en el artefacto del alma ayudándonos? Una pequeña parte de mí. Me confundís con mi carcelera, cuyo grito doloroso atravesó el aire al romperse el recipiente de su poder. Debo volver a daros las gracias por acabar con ella de un modo tan eficiente. No hemos hecho eso. Habéis jugado con poderes más allá de vuestra comprensión. Queríais deshaceros de ella. ¡Liberaros! Y lo conseguisteis. Nada destruye el alma mejor que una buena traición. ¡Qué lástima! Tengo que irme a buscar un cuerpo cómodo que ocupar. Que tengáis un buen día. Volveremos a vernos. Id a la biblioteca. Buscad las crónicas del guardián. ¡Nuestro trozo del artefacto habla! ¡Está viva! ¿Quiere que vayamos a la biblioteca? ¿Alguna otra cosa, señorita artefacto? Pero la voz que provenía del fragmento no dijo más. Ahí afuera hay cosas que brillan. Los otros fragmentos del Trine. Están esparcidos por todas partes. El más cercano parece estar en el bosque de secuoyas. ¿No deberíamos recogerlos? Creo que deberíamos hacer lo que dijo la voz. Ir a la biblioteca. Thank you.
Ese libro normalmente no brilla así. Hay algo raro. ¿Nos llevamos este libro enorme y le pegamos una paliza a Sarek con él?
Dicen que la pluma es más fuerte que la espada. Lo usaremos para obtener información.